Empezando por la Consejería de Hacienda, un expediente. Si recuerdan, en el inicio de la legislatura hubo un compromiso del presidente Herrera en su discurso de investidura para facilitar a los emprendedores la creación de empresas, ¿no? Ese compromiso se materializó en una ley, en la ley de estímulo a la creación de empresas, y en aquella ley obligaba a simplificar 159 procedimientos burocráticos. Eran los procedimientos administrativos, burocráticos más habituales que tienen que hacer los empresarios, los emprendedores, cuando tienen que poner en marcha una empresa. Hoy la consejera de Hacienda está obligada a informar al Consejo de cómo van la simplificación de estos 159 procedimientos. Se han agilizado todos los procedimientos relacionados con la apertura de un negocio que depende de la Junta, mediante un uso más intenso de la teletramitación, mediante la supresión de la obligación de presentar algunos documentos o el envío por Internet de las autorizaciones e inscripciones necesarias para empezar a funcionar una empresa. El ahorro derivado de todo esto para las empresas se estima, para montar una empresa, se estima en algo más de 6.200.000 euros. Y para la Administración es una cantidad distinta, una cantidad menor, en torno a los 39.000 euros. Lo que luego en el documento verán cómo van unos trámites. En unos trámites se va al 70%, ya hemos alcanzado el 80%, pero lo más importante es que a 31 de marzo de 2015 estarán todos, los 159 procedimientos, estarán todos simplificados al 100%. Todos. Luego en la nota le vamos explicando, unos van más rápido, otros van más lentos, uno ya se ha alcanzado a día de hoy el 90%, en otros, sin embargo, se están en el 78%, pero lo importante es que a finales de marzo del próximo año estarán todos al 100%. Y la verdad es que todos van bastante avanzados. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero, hemos aprobado un gasto de algo más de 1.100.000 euros para suministros hospitalarios en centros de Valladolid y León, exactamente en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y en el Complejo Asistencial, he dicho León, de Soria, perdón, de Soria. Para el Hospital Río Ortega, Universitario Río Ortega de Valladolid, por un lado, algo más de 550.000 euros y por otro, algo más de 220.000, y para el Complejo Asistencial de Soria, 366.000 euros. El segundo expediente de sanidad es una inversión que supera los 850.000 euros para la contratación hasta 2016 de los servicios de soporte y mantenimiento de su nuevo sistema informático integrado de compras, logísticas y contratación. Se denomina Saturno y ya está implantado en todos los centros e instituciones sanitarias. Pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, cinco expedientes. El primero es una subvención de 169.000 euros a la Iglesia Catedral del Salvador, de Ávila, para financiar actuaciones de restauración de dos vidrieras del lado sur de esta catedral. Estas acciones están enmarcadas dentro de la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El segundo es una subvención, en este caso el importe 150.000 euros, al Cabildo de la Iglesia Catedral de León para financiar actuaciones de restauración en un ventanal y vidriera de la Iglesia Catedral de León. Estas inversiones se enmarcan dentro del proyecto cultural para el templo catedralicio El Sueño de la Luz. El tercer expediente de esta misma Consejería de Cultura y Turismo vienen en una nota de prensa, pero son tres expedientes, son tres subvenciones, el importe total superan los 65.000 euros, a los ayuntamientos de Guisando en Ávila, Sepúlveda en Segovia y Medina de Rioseco en Valladolid, para la realización de acciones integrantes del plan del conjunto histórico de la Consejería de Cultura y Turismo. El cuarto expediente de esta misma consejería es una subvención, el importe 50.000 euros, a la Asociación Ruta del Vino de Rueda para financiar acciones englobadas en el manual de producto Rutas del Vino de España, con el objetivo de apoyar su consolidación en el Club de Producto Ruta del Vino de España.
Ya por último, el último expediente, también de esta misma consejería, es de nuevo una subvención, el importe de 46.000 euros al Cabildo de la Catedral de Palencia para financiar la realización de elementos informativos y expositivos en el claustro de la Iglesia Catedral de Palencia. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, sobre el primer expediente hablan de un ahorro para los emprendedores y los empresarios de 6,2 millones sí. y para la Administración de 69.900 sí. euros. No sé cómo han calculado este ahorro. Y... Son estimaciones. Es las estimaciones que se hacen cuando se haya alcanzado el 100% en cuanto a los 159 expedientes, en cuanto a la reducción de cargas administrativas o cargas burocráticas, cuando se haya alcanzado el 100%, el ahorro estimado es de 6,2 millones para los empresarios, es decir, lo que les cuesta poner en marcha un negocio. Se estima cuántos negocios se pueden poner en marcha en un año, al abaratar, al quitar todo este papeleo, toda esta burocracia, se estima que es una estimación. Y para la comunidad es una cifra más sencilla, que es estimación, lo que se estima en gastos de papel, de personal, etcétera, etcétera. Es decir, montar una empresa cuesta dinero. Entonces, si tú abaratas porque simplificas todos los trámites, lógicamente eso es mucho menor y hemos calculado en torno a algo más de 6.200.000 euros. Sí, no sé si la Junta también está decepcionada con Jesús Terciado, al igual que el presidente de CECALE. Mire, este es un tema de la patronal, ¿no? Nosotros la relación que mantenemos con CECALE siempre ha sido una buena relación, ahora, antes y mañana también será igual, porque es como tiene que ser, y más cuando forman parte del diálogo social, pero también hemos dicho siempre que era bueno que la patronal, que la CECALE, fuese una patronal sólida, que no estuviese en una crisis abierta permanente, como ha pasado en los últimos tiempos, que eso no era bueno para la comunidad, no era bueno para el tejido patronal de la comunidad. Y, mire, ahora nosotros, todo lo que hemos, las relaciones que hemos mantenido con la patronal siempre han sido adecuadas. Nosotros no hemos detectado esas irregularidades, porque si las hubiésemos detectado, las hubiésemos denunciado, lógicamente. Y lo que pedimos ahora es que se consolide la patronal y que sea una patronal sólida, fuerte, consolidada y que no esté sujeta a crisis, vaivenes, conflictos, como ha estado sujeta durante mucho tiempo. Yo quería preguntarle sobre el hecho de que esté creciendo la preocupación en León, hoy con una concentración incluida de los padres pidiendo que la Junta rescinda el contrato a la empresa de los comedores escolares. Sí, bueno, yo mire, me aprovecho la pregunta para aclarar alguna cuestión. Primero, la Junta no ha premiado a la empresa. He visto en algún medio informativo que la Junta premiaba a la empresa adjudicándola. No, la adjudicación es del 4 o 5 de septiembre. Lo que pasa que cuando se publica esa adjudicación ha sido ahora, pero la adjudicación es antes de que ocurriese nada. Es decir, hay un concurso, se presentan una serie de empresas, en este caso, si no recuerdo mal, fue una UTE en donde aparecía esta empresa y se la adjudicó, pero eso es del 4 o 5 de septiembre. No tiene nada que ver con los gorgojos, es antes de los gorgojos. Trasladar eso a una información diciendo que se prima la empresa, no, si es que es anterior. Lo que pasa es que no se publica en el boletín el mismo día. Es una comunicación que se manda al boletín y se publica más tarde, hoy y siempre. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos, la Junta está, inició un expediente, y siempre dijimos que, y lo mantenemos, que será un expediente, las conclusiones serán contundentes y tienen que ser contundentes, pero vamos a esperar a que el expediente concluya. Yo entiendo la inquietud. ¿Cómo no voy a entender la inquietud de los padres, la inquietud que hay en algunos centros de León? Pero lo único que les pido es que nos dejen concluir a la Consejería de Educación el expediente que ha iniciado,
que cuando se concluya el expediente, lógicamente, irá acompañado de una sanción y que en todo momento dijimos que íbamos a ser contundentes. ¿La contundencia se limita a la sanción o existe alguna otra posibilidad que se incluya en la culminación del expediente? Mire, hay una ley de contratos y las leyes de contratos hay que cumplirlas, ¿no? Entonces habrá que... Cuando se concluya el expediente se sabrán. Yo les digo que va a ser... Yo es que no se ha concluido el expediente, se lo aseguro. Es que el día que se concluya, inmediatamente el consejero de Educación les va a informar a ustedes. No es que yo no se lo quiera decir, es que yo sé que todavía no se ha concluido, que está en ello, y cuando se concluya tomaremos la decisión, pero seremos contundentes. Lo dijimos desde el primer día, ¿eh? Sí, se va a desahuciar a una familia, una mujer víctima de violencia de género y una hija discapacitada en Burgos. Entonces, la plataforma antidesahucios va a convocar una movilización y aseguran que sí que han pedido a la Junta una vivienda social. Mire, le digo sinceramente que desconozco ese asunto. Yo, no es que ponga en duda lo que usted me dice, que estoy seguro que es así, ¿no? Aunque me sorprende que me diga que parece ser, o es o no es, pero es que desconozco ese asunto y no hemos tratado ese asunto. Pero vamos, sin duda, si es así y si han solicitado una ayuda, le aseguro que la Consejería de Fomento le informará, pero no hemos tratado ese asunto, desconozco ese asunto. ¿Hay reunión de los trabajadores, los representantes de los trabajadores de Día, con los responsables de Día? Que me lío. Y lo que quería preguntarles es que parece que van a presentar un expediente de regulación de empleo y que van a cerrar algunos supermercados más de los que estaban previstos por competencia. Yo no sé esto cómo lo ve la Junta de Castilla y León, porque también se esperan despidos. Mira, si eso es así, mal, pero vamos a esperar que eso sea así. La Junta sigue en contacto con Día, con los directivos de Día. Dentro de unos días habrá una nueva reunión por parte de la Consejería de Economía y de Agricultura con el consejero delegado. Nuestra posición sigue siendo la misma. Primero, mantenimiento del empleo y segundo, mantenimiento de los proveedores del árbol. Esa es nuestra posición. No ha variado la posición. Sabemos que están negociando, sabemos que han tenido reuniones con los trabajadores, sabemos que en esas reuniones han dicho que la posibilidad de cerrar o no cerrar 21 centros, si no recuerdo mal. Nosotros, desde el primer momento, nuestra posición es clara. Nuestra posición es de firmeza en cuanto a mantenimiento del empleo en Castilla y León. Les recuerdo que también hay algunos supermercados del árbol que no están en Castilla y León, lo sabe usted segura. Y mantenimiento tan importante como el empleo, o igual de importante, mantenimiento de que Día siga utilizando los proveedores, que son proveedores del sector agroalimentario de Castilla y León. Sin embargo, ya en las estanterías de los supermercados han podido apreciar en esta semana que han metido todos los productos de la marca blanca de Día y, por lo tanto, los proveedores están temiendo que cancelen los contratos. Yo le digo cuál es la postura del Gobierno de la comunidad y la postura que, de nuevo, vamos a trasladar al consejero delegado en los próximos días en una nueva reunión. Porque también hemos conocido eso, de que estaban metiendo marcas blancas, entonces lo hemos conocido y entonces nuestra posición sigue siendo la misma. ¿Qué margen tiene la Junta de Castilla y León para...? Pues el margen que se tiene es este tipo de negociaciones, es decir, Día compra el árbol y el margen que te da, bueno, pues ser la autoridad de la comunidad, pero no nos olvidemos que el margen no es muy amplio, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer valer ese margen, aunque no sea muy amplio, que tenemos, ¿no? Y vamos a exigir lo que exigimos cuando estaba negociando la operación. Es decir, que no exigimos algo a toro pasado, sino cuando Día estaba negociando con la compra del árbol, ya exigimos, ya planteamos estas mismas exigencias, no son nuevas. Entonces, vamos a pedir coherencia con lo que ya solicitamos cuando se hizo o se negociaba la operación. En los próximos días. No estaba cerrada, no es que no la quiera dar el día, no estaba cerrada. Nos ha informado hoy el consejero de Economía y Empleo que en los próximos días tenían una nueva reunión con el consejero delegado. De día, ¿eh? De día.
Congreso aprobó una enmienda del sí. Grupo Socialista, por error, según el Grupo Popular, de inversiones en infraestructuras sí. de Castilla y León que van a corregir en el Senado. No sé si a ustedes les gustaría que se mantuviera esa enmienda. Lo primero es que, lo han dicho, lo dijeron inmediatamente, se equivocaron y cometieron un error. Es decir, eso en una tramitación tan larga como es un proyecto de ley de presupuestos, hombre, no debe de ocurrir, pero a veces ocurre, ¿no? No debe de ocurrir, pero a veces ocurre. Mire, lo primero que hay que señalar es que este error no empece para nada que sea el presupuesto, el proyecto de presupuestos total sea, en cuanto a inversiones, el mejor que ha tenido en los últimos años Castilla y León. No con esta enmienda, es que ya lo era. Es decir, éramos la envidia de todas las comunidades autónomas. Eso es lo importante. Que el Gobierno, en su proyecto de presupuestos, volcaba las inversiones en Castilla y León. Porque es que a veces estos errores pueden llevarnos a la confusión. Y no, lo importante es que seguimos siendo la primera comunidad en cuanto a inversión. Y hemos sido envidia de otras comunidades autónomas y se nos ponía como ejemplo por otras comunidades que no voy a citar porque siempre citamos a la misma. Hombre, Castilla y León por habitante recibe tanto. No. Es un magnífico proyecto de presupuestos en cuanto a inversión para Castilla y León. Y esto es un error. Y un error es un error, no es otra cosa. Lo que no es un error es el proyecto de presupuestos. No he dicho eso. He dicho que se adjudicó el 4 o 5 de septiembre, antes de que ocurriese el episodio de los gorgojos. Es decir, que eso y algún medio de información está hablando de que la Junta premia a Ser Unión a pesar. No, si es que eso ya estaba hecho. Una cosa es cuando se adjudica 4 o 5 de septiembre y otra es cuando se publica en el boletín. Confundir esas dos cosas es normal, uno no. El medio de comunicación no trabaja en la administración, lo puede confundir, pero yo lo hago por aclarar. No se premia a nadie, sino que ese contrato se habría resuelto el 4 o 5 de septiembre. Y se publicó, como es habitual, se publica más tarde en el boletín. Simplemente era una aclaración. Y yo entiendo que un medio de comunicación que no tiene por qué saber cómo se lleva la tramitación administrativa, ni falta que le hace, pues pueda confundirlo. Es decir, se premia, no se premia a nadie. El concurso ya estaba adjudicado el 4 o 5 de septiembre. Pero la firma de la directora de Educación se produce el 4 de noviembre. No, eso es cuando se envía boletín. El contrato está firmado cuando yo le digo. Una cosa es cuando se publica el boletín y otra es cuando se firma. Lo envías a boletín, eso es así, pero no en este contrato. Usted mírelo en muchos contratos. O sea, la adjudicación, el acto de adjudicación, cuando la mesa de adjudicación pone encima del alto cargo a la firma, esta es la UTE, era una UTE, que ha ganado el concurso por esto y la puntuación, ahí se adjudica. Si no tuviesen adjudicación, piense que no estarían sirviendo comidas en el comedor, si es que es de sentido común. Ya tenían la adjudicación, porque si no, no estarían sirviendo comidas en los comedores. Estaba adjudicado. Distinto es cuando mandas eso a publicar en el boletín. Pero eso pasa con todo, hasta con las leyes. Desde que se aprueba una ley en el Parlamento hasta que se publica en el boletín, fíjese, estamos hablando de leyes, pasa un tiempo. ¿Y por qué en el caso de Cofeli sí que pararon el contrato? Y en este caso, el caso de la empresa Cofeli. Porque ahí supimos en ese momento que se había producido la actuación de la policía por mandato del juez. Y entonces paralizamos. Pero es que aquí, el 4 de septiembre, no sabíamos nada del asunto de los gorgojos. No se había producido. Es fácil de entender. En el caso de Cofeli, sí, porque hay una actuación. Un lunes, inmediatamente paralizamos. ¿Motiva que la Junta se plantee, por ejemplo, algún cambio en la ley de contratos para, no sé, si a pie de calle un ciudadano puede ver que la imposibilidad de suspender o... No, o de la, ley de, la ley de contratos es estatal. No sé si hay algún margen autonómico para modificar esto. Es estatal. ¿Y ahora que sabemos que hay gusanos, no sería posible rescindir el contrato? Mire, lo he explicado. No es un tema para reírse, es un tema muy delicado. Que unos niños
se les haya servido en un comedor escolar gorgojos me parece muy delicado. A mí no me hace ninguna gracia. Le aseguro que es un tema muy sensible, muy sensible. Se lo digo sinceramente. Y ya le he explicado, no a usted, pero usted está en la sala, me lo han preguntado otros compañeros suyos, que se ha iniciado un expediente sancionador, pero que todavía no está concluido. Cuando se concluya, y vamos a ser contundentes, cuando se concluya le informaremos, pero si inicia un expediente, habrá que finalizar el expediente. ¿No? Más preguntas. Más preguntas. ¿Cuándo esperan que esté concluido el expediente? Mire, yo no llevo la Consejería de Educación, no lo sé. Un expediente lleva su trámite. Estoy seguro que están agilizando lo más posible, pero las cuestiones tienen que llevar su cauce. Es decir, en esto no valen atajos. En los expedientes administrativos no valen atajos, pero es como en un expediente judicial. A todos nos gustarían que se resolviesen los temas judiciales mucho más rápidamente, pero hay que cumplir una serie de normativas.